domingo 14 de mayo se celebró en el Puerto Viejo, en Guecho, la botadura de Polixe, embarcación restaurada por Iñaki Gómez y Algorta. La Asociación Misa Segura y Sea, anfitriona de esta fiesta popular, pasa por unos momentos de incertidumbre, al carecer de apoyos institucionales y enfrentándose con gran preocupación al inminente cierre de la chabola, donde guardan las herramientas y materiales para la reconstrucción de embarcaciones de madera. El Ayuntamiento de Guecho les da la espalda, mientras la autoridad del puerto de Bilbao cierra este espacio vital para seguir desarrollando esta actividad cultural y patrimonial. Buenos días, una vez más en IORM Channel con todos ustedes a través de nuestro programa Magazine Videchrome. Estamos junto a Iñaki Gómez del Puerto Viejo de Guecho, que nos va a explicar en esta ocasión qué es lo que vamos a ver en este reportaje, porque estamos ante un evento sumamente importante. Buenos días, Iñaki. Buenos días. Bien, estamos aquí participando en una botadura o representación de botadura de un bote que he restaurado, el Polixe. Está hecho en el Puerto Viejo, en los años 58. Se la ha restaurado todo el interior de las bancadas de proa, popa y de remero, y los curvatones, y luego se la ha pintado. Es un bote que tuvimos unos problemas con él, nos robaron de un depósito que teníamos ahí, que nos dejó el ayuntamiento en la Rañazubi. Y lo encontraron unos amigos en Santurce hundido y nos enteramos y fuimos a por él. Y gracias a esta gente pues tenemos el bote hoy, porque de tres que nos habían robado solo han aparecido dos y falta uno. Como carpintero de Ribera, ¿tienes algún apoyo institucional aquí en Guecho, en el Puerto Viejo? Bueno, en el Puerto Viejo en estos momentos y durante muchos años hemos tenido una chabola aquí abajo, en la parte de abajo de la rampa. El tejado está aquí en la misma rampa, que es una chabola que se hizo para obras del puerto. Hay obras del puerto, guardaba la herramienta, las palas y todo eso, me acuerdo yo de niño, y quedó otro hueco abierto, que como los del puerto no tenían sitio ya en casa para tener los remos, las estachas y los aparejos, se pidió al puerto de Bilbao el hueco eso para cerrarlo y hacer una chabola. Se pidió en los años 70 y algo. La gente que estaba allí o las personas que fuimos a preguntar no sabían ni que existía esta chabola, y pues no le dieron importancia ni nos concedieron un permiso escrito, pero nos dijeron, bueno, preguntar al Ayuntamiento de Guecho. En el año 70 y algo fuimos al Ayuntamiento de Guecho. Guecho le comunicamos lo que nos había pasado con el puerto, y Guecho pues también pues bueno, pues hacer algo, y si necesitáis pagamos los materiales. Desde el 2015, fuimos la asociación a pedir esta chabola para la asociación Misa Segura y Sea. No tuvimos contestación. No sabía el puerto, que ahora está en el puerto de Bilbao, en Santurce, no sabía ni que existía la chabola. Vinieron aquí unos inspectores, dijeron que esto no era habitable, que había mucha humedad y que entonces iban a cerrar la chabola, iban a tapiar la chabola. No nos avisaron, no nos contestaron a la asociación por escrito ni por llamada. Y ahora ha habido juicio contra las personas que les cogieron datos, contra dos de aquí del puerto, y les acusan de ocupa y tienen que dejar la chabola todas las personas que estamos aquí. El lunes las personas del puerto que les han cogido los datos van a ir al puerto de Bilbao a entregar las llaves. Cada vez ven de ir para adelante, vamos para atrás. Se nos están cerrando cantidad de puertas. Pues esas puertas, como tú dices, que se están cerrando, van a repercutir directamente sobre la recuperación de nuevos botes. Sí, porque esto es un patrimonio. Es que nosotros estamos luchando para que estos botes no desaparezcan, porque no se hacen de esta forma ya. Y el bote del puerto tiene unas medidas y unas vistas que se reconoce que es del Puerto Viejo. Hola, buenos días. Valoraciones en el tema de restauración, que es uno de los objetivos de la asociación. Hemos conseguido
ir recuperando bastantes embarcaciones que se iban a destruir o que se estaban muy abandonadas y se iban a perder. En ese aspecto vamos avanzando bastante, que era nuestro objetivo. Siempre la restauración, no hacer réplicas ni nada, que hay otras asociaciones pues, que hacen embarcaciones nuevas. Lo que estamos bastante paralizados, que es lo que en los 4 años que he estado yo de presidente hemos intentado, es en recibir un poco de ayuda un poco pública o algún tipo de cesión de algún local en el que podamos trabajar, porque es el mayor impedimento que tenemos, el no tener dónde poder realizar esta actividad de restauración. Lo estamos haciendo en sitios privados, en el garaje de uno, en el taller que tiene otro para otras cosas, el que es carpintero, pues hay. Pero ahí es donde estamos bastante estancados. Podríamos avanzar bastante más, pero en ese aspecto es donde estamos bastante estancados. Eso es lo que matizaba Iñaki en la conversación que hemos mantenido anteriormente con él, que efectivamente lo que tú dices es que no hay un local específico donde se pueda trabajar tranquilos y, como tú bien dices, avanzar siempre de prestado. Hay que estar siempre de prestado. Pues yo creo que eso tiene que cambiar, ¿no te parece? Pues yo creo que sí, porque realmente no, igual es fallo nuestro que no sabemos transmitir el valor que tienen estas embarcaciones, porque no es solo nosotros, hay más gente haciéndolo, pero es un bien que se acaba destruyendo, que algún día nuestros nietos no sabrán lo que es un bote de madera, y en otras cosas patrimoniales se está invirtiendo unas barbaridades que, bueno, tendrán la misma importancia, pero esta también. O sea, de hecho, tú entras en la página de turismo de Guecho, por ejemplo, y esta foto de aquí del Puerto Viejo con los botes pintaditos, arreglados y tal, la utilizan. Cualquier visitante que llega en un crucero, lo primero que ve es una foto de los botes. O sea, turísticamente se utiliza, sin embargo, a nuestra cuenta, o sea, incluso con impedimentos. Ahora ya os ha contado Iñaki que aquí teníamos una chabola para guardar y van a venir mañana a tapearla. O sea, es poniendo trabas, no es que faciliten, sino que encima ponen zancadilla, y es inexplicable, porque es una cosa atractiva, que no hace daño a nadie, que es bonito para el turismo, para la gente que luego queríamos también, pues teniendo un sitio en el que poder tener las embarcaciones, pues a gente joven, a gente de todas las edades. Pues, formación, enseñarles cómo se navega, cómo absolutamente todo, y no podemos avanzar porque nos falta cierta infraestructura de poder hacerlo. Voluntad tenemos, la gente, metemos todas las horas libres que podemos, pero hay esa traba, sí. Vale, pues bueno, queda claro, ¿no? Queda claro, señores y señores, de que esto, como decimos anteriormente, hemos dicho, necesita un cambio, urgentemente. Volvemos a hacer el llamamiento, señores de las instituciones, apoyen por favor a esta agrupación que hace esfuerzos ímprobos porque después nosotros y ustedes mismos podamos disfrutar de este maravilloso entorno. De acuerdo, pues muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Amigas, estamos aquí junto a Alfredo Ortiz, en este caso es el tesorero de la asociación que estamos acompañando y descubriendo de alguna manera, y él nos va a contar en cierta medida lo que es el tema económico, que es el tesorero, por lo tanto, a ver qué puede aportar. Hola, bueno, pues aquí tratamos de recuperar el patrimonio naval en embarcaciones de pequeño eslora, son barcos de madera y barcos que se han dejado de utilizar como medio de vida, y es una lástima que se pierdan y que se quede el puerto pues vacío de estas embarcaciones. Nosotros nos dedicamos a recuperarlas y a ponerlas en la escena. Es una escena a lo mejor de postal para el Puerto Viejo, por ejemplo, y para otros puertos. Y el problema que tiene es que estas piezas llevan muchísimo mantenimiento, se necesitan ciertos conocimientos de carpintería y de modos para lo que se llama carpintería de ribera de embarcaciones. Entonces, se necesita también los permisos de la parte técnica, ingeniería naval, y todo eso nos ocasiona pues problemas administrativos, ¿no? Problemas económicos también, porque eso cuesta dinero. Pues una revisión de una ingeniería cuesta 100 euros, por ejemplo.
coger los barcos. Los barcos no son muy caros, pero sí tienen un coste añadido de mantenimiento. El problema de una asociación como la nuestra es que al no estar concentrados en un local, en una zona concreta, nos cuesta mucho reunirnos, nos cuesta mucho coordinarnos, y es un problema que tampoco hemos tenido solución con él respecto a la administración, al ayuntamiento en este caso. Sí nos ceden alguna sala de reunión, pero claro, son cesiones que hay que pedir anticipadamente, están sujetas a un ritmo que a lo mejor no nos viene bien, ¿no?, a la asociación. Somos una asociación sin ánimo de lucro, y entonces no generamos dinero, o generamos poco dinero, generamos equilibrios, ¿no? Pues hacemos una rifa y con eso pagamos el seguro, etcétera, de los eventos que realizamos aquí en el puerto. Comentado Iñaki, la señora presidente, sí. Tenéis un gran programa de actividades, que eso también genera gastos. Sí, claro, sí, porque moverse sí. A los lugares, sí. Hay que pagar gasolinas, hay que pagar... No había llegado ahí, sí. Claro, es que esa es la historia. Entonces, por lo tanto, a nivel económico es importante tener en cuenta eso. El problema económico es importante, no es el más grave, porque hay mucha voluntad. Y entonces, claro. La voluntad surte claro. Posibilidades, da posibilidades, claro. Aunque haya poco dinero, ¿no? Pero sí nos vendría bien una ayuda económica, un sponsor, una sponsorización, algo. Bueno, este es el calimocho famoso que está cogiendo ahora mucha publicidad aquí en Guecho, porque se dice que se hizo aquí en el Puerto Viejo, y ya que no creo que vamos a poder botar el bote por la bajamar que hay, vamos a botarle o bautizarle con calimocho al bote, al poliche, ¿eh? Vamos a echarle un poco de calimocho. Para que vean que hemos botado el bote, una representación con calimocho. Vende champán, calimocho. Un aplauso. ¡Bravo! Espera, que venga la niña. A ver, venga, venga. Delante, ir tocando, bajando. Espera, voy a amarrar aquí, vamos a amarrar aquí, movemos. Normalmente estos nudos normales y en doble es la mejor forma de soltar el bote, porque aunque apriete esto se suelta fácil, ¿eh? Un doble sencillo.